Bueno, Juan, a ver, impresionante la manifestación hoy frente a la Quinta de la Pastoriza. Sí, a 45 años de la última dictadura militar y también se cumple 45 años de el ataque contrarrevolucionario cuando se reunían los compañeros del PRTR acá en la Quinta de la Pastoril. Hicimos un acto importante con organizaciones sociales. Nos acompañan también compañeros militantes revolucionarios de los 70, que para nosotros es un gran orgullo que estén hoy acá presentes. Bueno, en el caso de Cristina, vecina, que estuvo también presente en los hechos, Marta, que viene trabajando por la memoria. Bueno, y también hemos presentado al comenzar un proyecto de ordenanza que plantea la creación de una comisión de la revisión de la nomenclatura del espacio público. No puede haber calles en Moreno que se llamen Martínez de Hoz, calles que se llamen Ramón Falcón y un sinnúmero de calles que no deberían hacer referencia a genocidios, ya sea de los 70 o a los pueblos originarios. Así que por eso presentamos este proyecto, lo recibió Karina Álvarez y bueno, veremos qué curso sigue. Bueno, lo dejo con los compañeros que son los verdaderos protagonistas de esta jornada. Daniel, estamos casi a 45 años de este hecho que ocurrió aquí en la Quinta de la Pastoril, de la cual usted fue protagonista. Sí, el 29 de marzo estábamos en una reunión del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la dirección política y militar del Ejército Revolucionario del Pueblo. Estaba reunida su máxima dirección colectiva, el comité central del partido, unos 30 compañeros, más otros 15 compañeros que integraban la guardia y los servicios de la reunión, unos 45 compañeras y compañeros. Y bueno, a las 2 de la tarde aproximadamente del 29 de marzo fuimos rodeados por fuerzas de la policía y bueno, recibimos fuego desde adelante y desde atrás. Y hubo que salir bajo el fuego enemigo. Y desgraciadamente, tres compañeras y compañeros murieron en la quinta, pero los otros 8 de los 11 fueron detenidos con vida y asesinados. Como era costumbre del ejército argentino, de las fuerzas represivas. Este fue un duro golpe a la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, que había puesto arrinconado a la burguesía, había puesto contra las cuerdas a la burguesía, y el triunfo de la revolución socialista en la Argentina no era una utopía, no era un proyecto futuro, sino que era un presente de la realidad argentina, y eso es lo que explica el carácter represivo de la dictadura. Se ha dicho muchos adjetivos para calificarla, pero la que resume todos los calificativos, el contenido político de la dictadura, fue una dictadura contrarrevolucionaria contra el pueblo argentino y su clase obrera. Parte de los desaparecidos, sus restos aparecieron en el cementerio municipal de Moreno en una fosa común. Sí, algunos compañeros sí, no tengo el dato exacto, ¿De pero cuánto? sí, de cuántos son, pero sí, algunos aparecieron acá. Cuatro, aquí ahí me dice Alberto que cuatro compañeros. Cuando llega a este lugar, no es la primera vez que vuelve, inclusive que participó de la inspección ocular que hizo la justicia, si no me equivoco, hace unos años atrás. ¿Qué siente? Sí, vine varias veces, cuatro, cinco veces, bueno, muchas otras, porque también vinimos a hacer otras actividades. Y siento lo que se siente cuando uno levanta los motivos de la lucha, que lo que decíamos antes. Nosotros estamos comprometidos con la lucha y esto fue un hito muy importante de la lucha revolucionaria. Y siento emoción, yo recién le decía a los compañeros, estoy nervioso, como si fuera la primera vez. Y bueno, por suerte uno se sigue poniendo nervioso, se sigue emocionando, sigue sintiendo esas cosas que sentimos cuando estamos en la lucha. La manifestación es muy importante. Yo te digo, compañero, cuando el compañero dice me siento nervioso, nosotros de toda manera nos sentimos nerviosos porque cayeron varios compañeros. Pero ¿qué pasa? La estamos recuperando con creces. Usted ve las manifestaciones que hay acá, es terrible. Los jóvenes que se están manifestando en nuestra patria y que nuevamente podemos hacer lo que hicimos hace muchos años. Alberto, a ver, ¿podemos hablar que es una de las manifestaciones más masivas que se recuerde aquí en La Pastoril? No, hubo varias de igual tenor, realmente esta es muy buena, pero ha habido varias manifestaciones, más o menos de la misma cantidad de gente, poquito más, poquito menos.
Lo único que quiero decir acá, que lo más importante que representa la pastoril, no es solo la recuperación de la memoria, sino la recuperación de un proyecto revolucionario que es imprescindible volver a recuperar en el país. Acá el compañero hablaba de los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen que llevar adelante la nueva lucha revolucionaria y la pelea por el socialismo. Que por eso murieron nuestros compañeros y por ninguna otra razón. Porque acá no solo no había ambiciones personales, sino que había un sacrificio individual y personal de nuestras compañeras y compañeros de otras organizaciones para hacer la revolución latinoamericana y socialista. Cristina, usted era vecina de este lugar, es vecina. Sí, yo soy vecina y también nosotros como vecinos tuvimos de alguna manera, digamos, un protagonismo importante para que de alguna manera lográramos que algunos compañeros puedan salir con vida de estos lugares, porque muchos de ellos venían tabicados, como era costumbre de los partidos revolucionarios, que no conocían mucho el lugar. No sabían dónde estaban. Y por supuesto, yo tengo intacta la memoria alrededor de ese lunes 29, el ruido de las sitacas que me conmueve y me mueve, y a salir a la calle y a ver algunos compañeros que no tenía mucho contacto, pero sabía que estaban en alguna organización. Y entonces pensar qué se podía hacer ante estos hechos. Ellos habían venido con una bicicleta, mandaron a alguien y sabían más o menos lo que estaba pasando. Y la verdad es que, bueno, como muchos, en muchos libros, digamos, de la burguesía que quiere desconocer a estos partidos revolucionarios que no tenían inserción en las masas ni tenían inserción en los vecinos, les podemos dejar por tierra todo eso, porque sí, los vecinos estaban comprometidos y también cuidaban a los compañeros y también coincidíamos con los sueños que tenían ellos, que eran los sueños de cambio, que hoy la historia nos demuestra que estaban en el camino correcto y por eso lucharon y dieron su vida por un mundo más justo e igualitario, por la construcción de una sociedad justa como el socialismo. Nosotros que éramos jóvenes, pero sí teníamos conciencia porque también teníamos sueños y también nos comprometíamos a cuidar a nuestros compañeros. Así surgió que los vecinos no dudamos en ayudarlos a escapar, a darles una ropa que no tuviera sangre, a prestarnos nuestras bicicletas, que a lo mejor era lo único que teníamos, y algunos vecinos hasta comprometer sus vehículos para sacarlos de allí. Y la verdad que eso quedó en la memoria y que queremos que no solamente sea parte de una vivencia personal, sino que se sepa en la historia y quede plasmado en la historia el protagonismo que tuvo el vecindario del Cañón, porque tiene historia, porque nos comprometimos y porque seguimos soñando y seguimos construyendo esa perspectiva de socialista y que a nuestros jóvenes le dejamos ese legado y estamos de pie luchando para sembrar conciencia y que a hoy se multiplica por miles. El socialismo es lo único que nos va a salvar a la humanidad.